Muy buenas tardes a todas las personas que ya se encuentran conectadas para participar del Encuentro Nacional de Afiliados de Camacol, que como bien saben, contará con la presencia del señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez, quien en unos minutos se unirá a esta transmisión desde la Casa de Nariño, en donde también se encuentra la presidenta de Camacol, la doctora Sandra Forero. Les pido que permanezcan en línea unos minutos mientras damos inicio formal a este encuentro que también será transmitido por la página de la Presidencia de la República y por las redes sociales de la Presidencia. Sean todos bienvenidos y es un honor tenerlos en estos espacios tan importantes para el gremio. Les pedimos unos minutos más de espera. Mientras esperamos a que el señor presidente se conecte a este encuentro, a esta transmisión, les cuento que Colombia sigue dando pasos firmes hacia la sostenibilidad. En Colombia hay más de 95 proyectos de construcción que han obtenido certificación preliminar o final EDGE en 18 departamentos del país. EDGE es un sistema de certificación sostenible creado por la Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo Banco Mundial, para los mercados emergentes de 170 países, que brinda a los líderes del sector inmobiliario la oportunidad de obtener una ventaja competitiva al diferenciar sus productos y agregar valor a la vida de sus clientes. Esta plataforma ofrece asistencia a proyectos para la conservación de recursos naturales, ahorro en gastos operativos, ha impulsado la construcción sostenible y ha transformado de manera, digamos, muy importante las edificaciones y los proyectos inmobiliarios que se desarrollan en el país. Así que en el siguiente video que les vamos a mostrar a continuación, les presentamos un abrebocas de lo que han sido algunos de los proyectos exitosos con resultados contundentes que se han implementado gracias a la certificación de EDGE. Colombia lleva un proceso de cambio de escala de producción de vivienda muy importante en los últimos años. Actualmente, en promedio, estamos iniciando unas 140 mil viviendas al año. Es una actividad que genera un impacto importante al medio ambiente, pero más allá de tener esa cifra, lo importante es buscar cómo mitigarlo. Si queremos seguir aportando al desarrollo sostenible, necesitábamos una certificación que se adaptara a esta realidad colombiana, a la necesidad que tenemos de vivienda de interés social y a las iniciaciones de vivienda de interés social, y eso es hecho. EDGE es un mecanismo bastante bueno
y sencillo que nos permite de manera muy eficiente desarrollar proyectos con características sostenibles y ambientalmente responsables. Las familias que habiten un proyecto con certificación EDGE lograrán ahorros en sus facturas de servicios públicos y también tendrán ahorros en las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Escogimos EDGE porque nos permite de una forma sencilla poder acceder a una certificación sostenible. Cuando alguien compra un inmueble con certificación EDGE, quiere lograr muchos objetivos, pues obviamente los de sus ahorros financieros, ahorros en servicios, pero sobre todo quiere dejar un legado a sus hijos, un legado a la sociedad de que está invirtiendo en productos que no tienen un impacto tan grande sobre los recursos naturales y sobre el medio ambiente. Nuestro compromiso con el medio ambiente es irreductible. No vamos a rebajarlo. Es más, este año 2021 queremos duplicar por lo menos el número de viviendas que tenemos certificadas. Es muy importante en la vivienda de interés social tener criterios de sostenibilidad. Poco a poco las familias estarán aprendiendo y exigiendo esta certificación. De manera que creo que tenemos que seguir trabajando en ese camino y a la vez ir profundizando en mayores eficiencias y otras características de sostenibilidad dentro de las viviendas. Hemos comprobado que los costos de una certificación son totalmente viables y a largo plazo son totalmente financiables. Queremos tener esta certificación en todo lo que hacemos. Bueno, mientras damos inicio formal a este Encuentro Nacional de Afiliados y mientras esperamos a que el señor presidente se conecte a esta transmisión, sigo dándole la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Vamos a tener un poquito de paciencia, pero obviamente también vamos a aprovechar para comentarles varios temas que venimos adelantando desde el gremio y que son también pues muy relevantes. Y que ustedes como afiliados, empresarios, medios de comunicación han escuchado o si no han escuchado, pues muy importante que puedan enterarse del trabajo que diariamente desde el sector de la construcción hacemos a través de Camacol. Y efectivamente Camacol está comprometido en todo el proceso de la transformación digital del sector de la construcción. Por eso, hace más de 3 años que este sector viene impulsando la digitalización y la adopción de tecnología por medio de BIM Forum Colombia, la plataforma gremial que lidera la adopción de la metodología BIM a nivel nacional. A continuación, les mostraremos en el siguiente video un poco más en detalle de qué se trata esta iniciativa. Bueno,
Como veo que tenemos proyectado otro evento que realmente es parte del corazón del trabajo del gremio. Quiero contarles entonces, ahora en un momentito vemos el video que les estaba comentando, y quiero hacerles una invitación muy, 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 muy especial para que reserven desde ya sus agendas para el próximo 18, 19 y 20 de agosto, que es la fecha en la que este año vamos a realizar el Congreso Colombiano de la Construcción, que manteniendo el mismo formato que tuvimos el año pasado, también va a ser de manera virtual. Todos los detalles sobre las inscripciones que ya están abiertas pueden consultarlas en www.camacol.co y empezar a hacer sus inscripciones desde ya. Les adelanto que el tema central que este año abordaremos en el Congreso va a ser la vivienda como fuente de bienestar. Y este realmente es un concepto que abarca mucho más allá del impacto que ya de manera general conocemos que el sector edificador genera para el país, que es desarrollo económico, consolidación de toda la cadena de valor. Pero también este sector es un pilar fundamental en la formación del tejido social, en la contribución de la mayor calidad de vida para todos los colombianos. Y esto es parte del gran eje temático, de la gran sombrilla que abordaremos en nuestro Congreso el 18, 19 y 20 de agosto. Agéndense desde ya, y quienes también tengan interés comercial de participar, de hacer presencia, también pueden desde ya contactar al equipo de la Dirección de Bienes de Servicios de Camacol, con quienes podrían claramente concretar cualquier posibilidad de participación comercial en el evento. Les ruego nuevamente unos minutos más de espera. El señor presidente se conectará en unos minutos a esta transmisión que, como les comenté hace un instante, va a ser también transmitido por las redes institucionales de la Presidencia de la República. Y ahora sí, les pido al equipo de producción de Camacol que demos paso al video de BIM Forum Colombia para que todos los empresarios, los afiliados, los medios de comunicación y todas las personas que en este momento ya se encuentran conectadas puedan conocer más detalles de qué se trata esta iniciativa. La transformación digital del sector de la construcción es una realidad y BIM es el eje para este proceso de cambio. Desde el 2017, el BIM Forum Colombia es la plataforma de articulación de actores y gestión del conocimiento para avanzar hacia la digitalización del sector de la construcción, incrementar la productividad empresarial y la competitividad de la actividad edificadora en Colombia. Junto a 10 empresas fundadoras, iniciamos un desarrollo para fomentar el uso de BIM a través de espacios de formación, apoyo en la definición de un lenguaje común y cada vez se suman más. El BIM Forum Colombia trabaja bajo 3 ejes principales. 1. Brindar herramientas de adopción BIM a las organizaciones y al sector constructor y su cadena de valor. 2. Apoyar el marco de formación y la generación de las competencias técnicas que se requieren para adoptar estas metodologías. Y 3. Luz Adriana, ¿me escuchas? A BIM en el desarrollo de la estrategia de adopción en el país. Sí. Los avances.
Muy buenas tardes. En nombre de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, les doy a todos una cordial bienvenida al Encuentro Nacional de Afiliados realizado en el marco de Conecta Camacol, un espacio virtual que hemos creado desde el gremio para discutir temas de gran importancia para el país, nuestras regiones, la vivienda, el sector constructor y su cadena de valor. Le damos un saludo muy especial al señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, quien se une a esta hora desde la Casa de Nariño a este encuentro junto a la presidenta ejecutiva de Camacol, la doctora Sandra Forero Ramírez. De igual manera, le doy una cordial bienvenida al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, doctor Jonathan Malagón, al viceministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, doctor Carlos Alberto Ruiz, al viceministro de Agua y Saneamiento Básico, doctor José Luis Acero, también a todos los miembros de la Junta Directiva de Camacol, las juntas directivas regionales del gremio, a los gerentes regionales, a los empresarios afiliados al gremio, a todos los representantes del sector público y privado que nos acompañan a esta hora, a este encuentro y, por supuesto, a los medios de comunicación que también se conectan a esta hora desde las redes tanto de la Presidencia de la República como de la plataforma Teams que hemos dispuesto para este encuentro. Sin más preámbulos, quiero darle la palabra a la presidenta ejecutiva de Camacol, la doctora Sandra Forero Ramírez. Muy buenas tardes. Doctor Iván Duque Márquez, presidente de la República, doctor Jonathan Malagón González, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, doctor José Acero, viceministro de Agua y Saneamiento Básico, doctor Carlos Ruiz, viceministro de Vivienda, doctor Carlos Aranguribe, presidente de la Junta Directiva de Camacol, apreciados miembros de la Junta Directiva Nacional, miembros de las Juntas Directivas Regionales, queridos gerentes regionales de Camacol, señores afiliados, constructores, representantes del sector financiero, industriales y comerciantes, amigos de los medios de comunicación, querido equipo de la Presidencia Camacol, demás miembros del Gobierno Nacional, señoras y señores asistentes, reciban todos un cordial y afectuoso saludo. Hoy es para nosotros desde Camacol un privilegio reunirnos como cadena de valor del sector de la construcción en Colombia y con nuestros 1.700 afiliados en las 19 regionales del país y los 34 sectores que representamos, tener este espacio de diálogo abierto y constructivo con usted, señor presidente. Nuestro último encuentro nacional de afiliados con usted fue el pasado mes de junio y desde ese momento nos trazamos conjuntamente la meta de ser uno de los sectores claves para la recuperación del empleo, propósito que ha estado día a día en nuestra agenda de trabajo y en la que hoy, 10 meses después, podemos decir que entre empleos directos e indirectos hemos aportado 1 de cada 3 puestos de trabajo nuevos en el país, con cerca de 1.2 millones de personas. Nuestro sector y nuestras empresas están cumpliéndole al país, están cumpliéndole a las regiones y están cumpliéndole a los hogares colombianos. Señor presidente, quiero comenzar haciendo referencia que luego de un año de esta coyuntura de salud pública tan compleja para todos los colombianos, desde nuestro tejido empresarial y en nombre de los más de 3.7 millones de personas que trabajamos en la cadena de valor del sector de la construcción, la puesta en marcha y el avance del plan de vacunación nos llena de genuino optimismo sobre las perspectivas de país. Este plan ha colmado de esperanza a nuestros hogares, de seguridad a nuestros adultos mayores, grupos vulnerables y a los héroes del sector de la salud. Y además es un valioso pilar de la inversión, de las decisiones empresariales, de la reactivación y del desempeño de nuestro aparato productivo. Con gran satisfacción vemos la ventana de oportunidades que se abre con el marco legal que habilita la participación en el momento oportuno del sector privado en este proceso. Señor presidente, reitero el compromiso de Camacol con esta estrategia de país. Tiene usted hoy
a nuestras 1.700 empresas afiliadas y sus equipos de trabajo como actores comprometidos con el impulso del programa de vacunación. Asimismo, no puedo dejar pasar nuestra visión sobre los confinamientos y las cuarentenas. Señor presidente, seguimos enfrentando restricciones en las actividades productivas desde las ciudades, con impacto en el empleo y en el tejido empresarial. Eso que hemos aprendido desde abril del año pasado en materia de bioseguridad, operación responsable, inversiones en adecuaciones para los espacios de trabajo y todos los esfuerzos de promoción del autocuidado en los entornos laborales, debemos manejarlo, seguirlo manejando, evitando cierres generalizados en nuestras ciudades. Hemos insistido que acompañaremos siempre al Gobierno Nacional en la prevalencia de la salud pública como el mayor activo de los colombianos. Pero también vemos que la receta de las ciudades para hacer frente a los picos no puede ser la restricción de actividades productivas. Esa discontinuidad genera ineficiencias, incertidumbre en las inversiones y aplaza decisiones de iniciar proyectos. Yo quiero reiterar nuestro compromiso en que las obras y entornos laborales son espacios seguros y que la adopción de protocolos de seguridad y el autocuidado debe seguir siendo, sumado al plan de vacunación nacional, nuestros aliados para hacer frente a la evolución de la pandemia. Hoy estamos todos los actores del sector con un único objetivo: reactivar la economía, generando empleo y bienestar para los colombianos. Nuestras empresas han hecho un gran esfuerzo por seguir movilizando la inversión de los hogares de vivienda en vivienda nueva. En el último año, 197 mil hogares compraron una vivienda nueva en el país. Eso significa más de 600 mil colombianos que estarán en su vivienda formal y digna. Con este volumen de ventas, la vivienda nueva le agregó a la economía en un solo año 38 billones de pesos, cerca de 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Y en esos resultados, lo más satisfactorio es que de esos 197 mil hogares, 135 mil accedieron a una vivienda de interés social. Es decir, 7 de cada 10 hogares colombianos ven en la vivienda social su fuente de bienestar. Señor presidente, la vivienda formal es en la esencia del avance social y económico del país. La mejor evidencia de esto es que en un año con una contracción económica como la evidenciada en 2020, con un impacto tan fuerte en el mercado laboral, con un panorama de incertidumbre, la vivienda social aportó 8 de cada 100 pesos a la inversión total de la economía y con el inicio de construcción de cerca de 90 mil viviendas sociales a lo largo del último año, se aseguró el empleo directo e indirecto y el sustento de 360 mil hogares colombianos. Por eso nuestra consigna, señor presidente, este año es iniciar, iniciar e iniciar más proyectos. Nos hemos fijado como meta que iniciemos la construcción de al menos 150 mil viviendas nuevas este año, de las cuales 100 mil serán viviendas de interés social. Esto nos asegura que podremos contratar 510 mil personas en los proyectos y en los sectores productivos encadenados con el sector. Para lograr esto, requerimos de una serie de condiciones que nos abonen el terreno para impulsar el dinamismo y que se enmarquen en mantener y fortalecer el modelo de acceso a la vivienda con que cuentan los colombianos y sobre el cual usted decididamente siempre ha respaldado. La primera condición merece de nuestra parte una mención expresa de felicitaciones y agradecimiento, no solo del gremio, sino de los hogares y las ciudades del país. A usted, señor presidente, el agradecimiento. También al Congreso de la República, a nuestro querido ministro Jonathan Malagón, a nuestro viceministro Carlos Ruiz y todos sus equipos de trabajo por la Ley de Vivienda y Hábitat recientemente sancionada. Señor presidente, esta ley trae grandes beneficios para la vivienda de los colombianos y el desarrollo urbano formal de nuestras ciudades. Nuestra Constitución Política, en su artículo 51, establece que todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna y que el Estado fijará las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Pues la Ley de Vivienda y Hábitat era una condición necesaria, no solo porque con ella se refrenda ese precepto constitucional, sino porque se reafirma el compromiso del Estado con la vivienda de todos los colombianos.
Con esta ley se cumple el anhelo histórico de quienes, en nombre de los hogares colombianos, hemos buscado que la vivienda y el entorno para su desarrollo sean políticas de Estado. Usted, señor presidente, con este avance, no solo eleva el estatus de la política de vivienda dentro de las prioridades de la Agenda Pública Nacional, sino que está dejando un legado para las futuras generaciones de colombianos en el que la vivienda formal y digna será la base para su desarrollo familiar, social y personal. Eso reafirma que el modelo de acceso a la vivienda que tienen los colombianos es una política de Estado. Eso merece un aplauso de todos los actores y muy especialmente de nuestro gremio. La Ley de Vivienda y Hábitat establece además la modernización del sistema de financiación de vivienda. Contempla un capítulo expreso sobre los pilares de la vivienda rural, gran avance, y algo muy importante, dota de instrumentos normativos efectivos para que las administraciones municipales ordenen y planifiquen su territorio, provean servicios públicos e infraestructura urbana y habiliten su suelo urbanizable de manera oportuna. Y en cada una de las disposiciones se da claridad de conceptos propios del ejercicio urbanizador y cuyo único objetivo es generar seguridad jurídica para todos los actores. Podríamos quedarnos detallando cada uno de los elementos que contempla esta valiosa ley para el país, pero lo resumo diciendo cuatro cosas. Es una ley de oportunidades para todos, es una ley de avance y movilidad social, es una ley de desarrollo regional y es una ley de y para los 15 millones de hogares colombianos. Señor presidente, la segunda condición necesaria dentro del modelo de acceso a la vivienda social tiene que ver con los programas de BIS, en particular con el programa Mi Casa Ya. Durante los dos últimos años, hemos visto una verdadera revolución en torno a la vivienda social en Colombia, donde además de los registros máximos históricos de ventas que mencioné al inicio de mi intervención, quiero destacar que hoy la vivienda social llega a más de 300 municipios, cifra que es 15 veces mayor al cubrimiento regional que se tenía antes de Mi Casa Ya. Eso es cerrar brechas regionales desde la vivienda formal. Asimismo, con Mi Casa Ya, en los dos últimos años se ha duplicado la ejecución de los subsidios de este programa. Señor presidente, un subsidio de Mi Casa Ya no es únicamente una vivienda. Es mucho más que eso. Es un proyecto de vida, es un hogar unido. Son tres o cuatro colombianos que reciben el bienestar de una morada segura. Son dos puestos de trabajo directos y 2.8 puestos indirectos. Son 34 sectores de la economía uniendo esfuerzos. Son más metros cuadrados de espacio público de calidad y de áreas comunes. Un subsidio de Mi Casa Ya es una apuesta del tejido empresarial constructor del país por edificar espacios para la creación de comunidades sostenibles. Por todo eso que es cada vez que más los hogares y demás actores de la vivienda ven en Mi Casa Ya el perfeccionamiento y un esquema efectivo de acceso a la vivienda social. Y esta confianza en el modelo de vivienda social nos obliga a garantizar la suficiencia de los subsidios y así honrar cabalmente el compromiso de los hogares que han creído en esta política y que han decidido apostarle a la inversión más segura de su vida, una vivienda. Solo en el primer trimestre de este año, además, de acuerdo con nuestro sistema coordenado urbana, 40.000 nuevos hogares accedieron a la vivienda de interés social. Y con las preventas de los dos últimos años, estimamos que se duplicará la demanda de subsidios a lo largo de 2021 y 2022. Eso implica disponer de al menos 33.000 subsidios adicionales por año para cumplir el compromiso con los hogares, pero sobre todo para que 33.000 nuevas familias logren su sueño de tener vivienda propia y cerca de 100.000 colombianos duerman bajo un techo formal y seguro. Y no menor el impacto de 33.000 subsidios de BIS adicionales para la reactivación de la economía y el empleo. Ese volumen de subsidios adicional significa 134.000 empleos directos e indirectos. Significa medio punto porcentual del PIB en inversión de los hogares y representa una demanda de insumos equivalente a 2.3 billones de pesos.
Está demostrado que los hogares del país le siguen apostando a la vivienda como su principal opción de inversión y de fortalecimiento patrimonial. Con la suficiencia de subsidios y con tasas de intereses mínimos históricos y un canal de crédito activo y comprometido por parte de las entidades financieras y del Fondo Nacional del Ahorro, que se complementa con el aumento de la capacidad de endeudamiento, todo esto para seguir apoyando el acceso de la vivienda a los colombianos, tenemos listas las condiciones de la demanda para continuar haciendo realidad este sueño colectivo de la revolución de la vivienda social en Colombia. Desde el lado de la oferta, hoy tenemos 750 proyectos de vivienda de interés social que se están desarrollando a través de 646 compañías de construcción. Es todo un completo tejido empresarial con un gran alcance regional y con una composición muy relevante de medianas y pequeñas empresas dedicadas a proveer la vivienda social de los colombianos. Este tejido empresarial, en el último año, fue capaz de generar proyectos para que 135 mil hogares colombianos fueran propietarios de una vivienda social. Esto se logra gracias a la consolidación de modelo de acceso a la vivienda social con los instrumentos contemplados en el Estatuto Tributario, los cuales han sido determinantes para los logros que podemos evidenciar hoy. Señor presidente, desde hace 3 décadas el país viene creando condiciones a través de estos instrumentos tributarios para impulsar la promoción, construcción y financiación de la vivienda social de los hogares. Este andamiaje ha soportado muchas discusiones en materia tributaria y también social, pero siempre con la objetividad de los réditos sociales y económicos que tiene la vivienda, se ha sostenido e incluso fortalecido. Usted ha sido, desde la llegada al gobierno, un defensor de la importancia de estos instrumentos. Por ejemplo, con estos instrumentos nos permiten hoy que tengamos 460 mil trabajadores construyendo vivienda de interés social, que tengamos 646 empresas promoviendo proyectos, que tengamos una cartera de vivienda social que supera los 23 billones de pesos, pero sobre todo, que por primera vez en la historia del país, de cada 100 nuevas viviendas que se lanzan en el mercado, los colombianos encuentran 74 viviendas de interés social en esta oferta. Eso es equidad, eso es reconocer la estructura de ingresos de la población y eso es atender de manera coherente con una política de vivienda sólida la necesidad de vivienda de los colombianos. Por eso, señor presidente, a puertas del debate de la Ley de Transformación Social Sostenible y reconociendo siempre la importancia de la sostenibilidad fiscal como pilar de la política económica, queremos destacar de nuevo que la vivienda social de los hogares colombianos es un pilar de bienestar, ascenso y movilidad social, y que sus atributos desbordan cualquier examen de méritos e incluso sus réditos exceden las dimensiones de cualquier política o gasto social en el país. Por eso, bajo la idea de preservar lo que está funcionando, nuestra expectativa es que estos instrumentos de la vivienda social sigan siendo la base del acceso a una vivienda digna, tal y como lo consagra la Constitución y lo ratifica el gobierno con la expedición de la Ley de Vivienda y Hábitat. Cierro mi intervención agradeciéndole a usted, señor presidente, por creer en la vivienda como fuente de bienestar para los colombianos, por ser un defensor del modelo de acceso a la vivienda social que durante décadas se ha venido construyendo, por apostarle a nuestro sector como eje de la reactivación económica y el empleo, por hacer que el sueño que todos los hogares tengan un rol en esa política de Estado y por permitir que este tejido empresarial que hoy se reúne con usted y que representamos en Camacol sea un aliado de usted y su gobierno para la construcción de un mejor país. Muchas gracias. Gracias, doctora Sandra Forero. A continuación, la intervención del señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez. Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi saludo muy especial a la doctora Sandra Forero Ramírez, presidenta
de Camacol. Mi saludo también al doctor Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, al viceministro de Vivienda Carlos Alberto Ruiz, al viceministro de Agua y Saneamiento Básico José Luis Acero Vergel. Mi saludo también al doctor Edwin Jaime, a Rubí Catalina Ramírez y a todos los miembros de la Junta Directiva y afiliados a Camacol. Doctora Sandra, yo quisiera en esta oportunidad hacer un balance de lo que a todas luces muestra una visión y una política de gobierno frente al sector de la vivienda. En estos casi 3 años de gobierno, hemos materializado lo que tuve la oportunidad de compartirle a usted y a todos sus afiliados en el último debate como candidato presidencial. Estamos rumbo a la habilitación de esas 16.000 hectáreas para la construcción de vivienda en nuestro país. Ha sido un proceso complejo, ha sido un proceso exigente, pero vamos a cumplir esa meta que nos trazamos con el ministro Malagón. Segundo, nosotros ya hemos registrado en nuestro gobierno las mayores ventas históricas de vivienda en nuestro país, corroborado por lo que ayer pudimos conocer con otro medio especializado del sector, que el mes de marzo fue el mes de más ventas de vivienda en la historia de Colombia, pero sobre todo vamos a cerrar el primer trimestre del año 2021 como el mejor trimestre en la venta de vivienda en nuestro país. Y eso reafirma que las herramientas que se han empleado son las adecuadas, porque sigue siendo el factor dominante en esas ventas la vivienda de interés social. Y una de las cosas que valida ese resultado es que en nuestro gobierno no solamente hemos dispuesto de herramientas como el subsidio concurrente, sino que también hemos habilitado políticas de garantías en momentos de suma necesidad, como ha sido la situación de la pandemia, para que ni siquiera la pandemia le arrebate a los colombianos el anhelo y el sueño de ser propietarios. Y la demostración más clara de la resiliencia y el empleo de las herramientas adecuadas es que en el año 2020, año de la pandemia, año donde empezó la pandemia, logramos anualmente las mejores ventas registradas de vivienda. A esto hay que agregarle también que hemos dispuesto de otras herramientas importantes, herramientas que tienen que ver con el mejoramiento también de viviendas en nuestro país. Ya hemos superado cifras récord en términos de mejoramientos de entorno, mejoramientos de vivienda directamente y titulación, acercándonos a la meta que nos definimos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y me motiva profundamente, además, que hayamos logrado, en un momento de tanta necesidad, habilitar también las herramientas como el FRECH No Bis, para que justamente la clase media colombiana pueda acceder a la adquisición de la vivienda, pero además gozar de una herramienta oportuna de garantías a través del Fondo Nacional de Garantías. Si a eso le sumamos la política de llegar a todo el territorio y las herramientas de carácter normativa, incluyendo una nueva ley de vivienda y la habilitación de herramientas financieras, como permitir libertad en los plazos de amortización, nos damos cuenta que realmente se ha incubado una revolución que es política de Estado y que debe mantenerse para los próximos años. Y me motiva también profundamente decir lo siguiente: queremos que este desarrollo habitacional de nuestro país también esté acompañado de una buena planeación urbana, tarea que le compete al Ministerio y que armoniza las medidas que en la misma ley de vivienda hay
con relación a los planes de ordenamiento territorial y a los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, sumado también a los programas de agua y saneamiento que están hoy en inversión y que representan la mayor inversión histórica en ese subsector del ministerio e importante sector de nuestra economía. Todo esto para decirle, doctora Sandra, que nuestro compromiso con el sector es claro, es incontrovertible. Entre otras cosas, bueno recordar que aún en los momentos más difíciles de la pandemia, uno de los primeros sectores en entrar en operación con protocolos de bioseguridad fue este sector y de la mano con el sector privado. Y eso me lleva a decir que si este sector es la demostración de la resiliencia, este sector también tiene un papel muy importante que jugar, porque las iniciaciones de proyectos serán ir más allá de las ventas récord y llegar a las iniciaciones récord, cuyo impacto en el Producto Interno Bruto es más que reconocido, y más aún cuando esperamos crecer por encima del 5% en el año 2021. Con eso, doctora Sandra, yo le puedo resumir el mensaje basado en resultados y aprovecho para felicitar a estos tres millennials que están aquí, al ministro Malagón, que ha sido un ministro jugado por este sector, joven, talentoso, trabajador, conocedor, al viceministro de Vivienda Carlos Ruiz, quien ha sido también un motor detrás de esta estrategia y esta agenda, no solamente con un gran conocimiento y un gran dinamismo, sino también con un amor profundo por estar presente en la Colombia profunda día a día. Y también al viceministro de Agua, al doctor Acero, José Luis Acero, porque con él hemos también desarrollado una estrategia donde proyectos que hacen parte del desarrollo regional, y doy solamente un ejemplo, el de su tierra, el del acueducto que va a cubrir a tres importantes municipios, que va a cubrir a Villa del Rosario, a Los Patios y a Cúcuta, es la demostración que los programas de vivienda deben ir casi siempre de la mano con los programas de cobertura en materia de agua. Con esto, yo puedo también hacer una reflexión hoy, apreciados amigos y doctora Sandra. Esto que nos llena de júbilo en el sector ocurre en medio del año más doloroso para el mundo y quizás la crisis más profunda para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Esta vez ha sido un enemigo invisible, el que le ha arrebatado la vida a más de 63 mil colombianos y que se aproxima velozmente a la cruel cifra de cerca de 3 millones de personas perecidas en el mundo y que nos motiva a entender que el mundo está lejos de cantar victoria, porque nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y por lo tanto hay que seguir avanzando en la vacunación masiva, en la reactivación segura, pero nos toca también adaptarnos a una enfermedad que tiene picos constantes, que ya a nosotros nos ha golpeado con dos picos y queremos en este momento prevenir dolor frente a un tercer pico, pero ya vemos que en países como los Estados Unidos se habla de un cuarto pico. Y eso nos permite entender que hasta que el mundo no esté totalmente vacunado, vamos a seguir viendo picos de esta enfermedad. Y la mejor manera de sortearla es con una capacidad de adaptación que concilie la protección de la salud y la vida con la protección de la actividad económica y social. Así lo hemos entendido desde el primer día. Pero ha sido justamente ante esta adversidad tan grande, jamás vista por gobierno alguno, que nosotros hemos respondido con todas las herramientas a disposición. Nosotros cerramos el año 2019 con una economía creciendo por encima del promedio mundial y regional, con un recaudo creciendo un 10%, con un superávit fiscal primario por primera vez en 8 años y el menor déficit fiscal en casi 7 años.
cerramos con unas grandes perspectivas de inversión y empezamos el año 2020 con crecimientos superiores al 4% en enero y febrero del año anterior. Pero cuando se vino esta tragedia para el mundo, que no solamente nos ha arrebatado vida, sino que nos ha traído la mayor desaceleración o retroceso en el crecimiento en la economía regional en muchos años, Colombia estuvo allí para actuar y actuar con las herramientas que nos permitieron duplicar las UCIs, con las herramientas que nos permitieron aumentar la capacidad de hacer pruebas por casi 100.000 de ser necesario, pero ante todo, tener el más importante programa social que se haya conocido en la historia de Colombia. Marcado por tener un programa como el PAEF, a través del cual por primera vez un gobierno subsidia 40 o 50% del salario mínimo legal mensual para los trabajadores de empleadores que vieron afectados sus ingresos 20% o más con ocasión a la pandemia. También pusimos en marcha el ingreso solidario, que ha llegado a más de 3 millones de hogares y que fue constituido en semanas para proveer transferencias no condicionadas, evitando retrocesos mayores en materia de pobreza. Y fuera de eso, pusimos en marcha la devolución del IVA, que llega ya a cerca de 2 millones de hogares, además del Fondo de Solidaridad Educativa, que nos ha permitido llegar con educación universitaria gratuita a cerca de 700.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Programas de esta naturaleza, a los cuales se agregan también las garantías del 80, 90% para acceder a liquidez y que ha permitido llegar casi con 21 billones de pesos a financiar nichos empresariales en Colombia, nos validan que no hemos escatimado ninguna herramienta. Y además pusimos en marcha el compromiso por Colombia, donde buscamos con más de 140 billones de pesos de corto, mediano y largo plazo generar más de 2 millones de empleos y detonar una actividad económica que nos permita recuperar puestos de trabajo rápidamente. Esta estrategia es una estrategia de país, para el país y por el país. Pero tenemos que darnos cuenta que hoy, ante la evidencia en el mundo de que esta enfermedad no ha terminado y que necesitamos seguir protegiendo a los más vulnerables y estabilizar las finanzas públicas y financiar esa inversión pública que se requiere para dinamizar las economías, necesitamos abordar como sociedad una transformación social sostenible. Y no cometamos el error de pensar que esto es solo Colombia, porque este es un deber del mundo entero. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está en este momento adelantando el mismo proceso. Proteger a los más vulnerables, estabilizar las finanzas y detonar inversión pública que reactive aceleradamente la economía. Y sí hemos visto que en otros momentos de nuestra historia se han hecho procesos de ajuste fiscal con todo tipo de banderas, inclusive en momentos de muchísimas afugias, pero en años anteriores inclusive para financiar reincorporación, desarme y reinserción de grupos armados, hoy más que nunca, la bandera, el mensaje, la razón es la solidaridad. Porque no se nos puede olvidar que fueron los más vulnerables de nuestra sociedad quienes estuvieron dispuestos a entrar en aislamientos, sacrificándolo todo por la salud de todos. Y hoy necesitamos como sociedad mantener las herramientas para protegerlos, también seguir acompañando a nuestra clase media, pero estabilizando las finanzas de la nación. Y nosotros necesitamos que el ingreso solidario se extienda,
que la devolución del IVA alcance a más familias. Necesitamos que el Fondo de Solidaridad Educativa permita construir esa matrícula gratuita para los estratos 1, 2 y 3 y no exponer a los jóvenes a la deserción de su educación superior. Incentivar la contratación de los jóvenes y desde luego que el ingreso solidario siga amortiguando muchos de estos embates que trae la pandemia. Y hacerlo con la responsabilidad, donde la cobertura de nuestras finanzas públicas nos permita seguir siendo respetados por el mundo como un país que ha tenido una política macroeconómica seria, que no se ha dejado doblegar por los cantos de sirena de la demagogia y el populismo, y que nunca ha optado por el camino fácil, sino por el camino de la responsabilidad. Muchas veces, en estas circunstancias, aparecen voces que dicen: presidente, no lo haga usted, déjele ese problema al siguiente. Y yo quiero dejar claro que jamás he actuado con ese criterio en mi vida y jamás lo haré, mucho más cuando lo que hoy necesitamos es la responsabilidad por el bien de nuestro país. Porque actuar bien y actuar pronto y actuar hoy es lo que nos va a permitir a nosotros salir adelante y no incubar un problema que se encuentre en el año 2022 y 2023 con lo que ya ha denunciado el secretario general de Naciones Unidas como una inminente crisis global de la deuda. Ayer reportaba el Fondo Monetario Internacional que en promedio los niveles de endeudamiento globales pueden llegar a estar por encima del 90% del PIB. Y por lo tanto habrá una competencia feroz por acceder a financiamiento por parte de los mercados emergentes en los próximos años. Razón de más para que Colombia siga garantizando el acceso a ese financiamiento sobre la base de la credibilidad de sus políticas públicas y de la coherencia y la congruencia de actuar por el interés general y no al vaivén de los ciclos políticos. Obrar de esta manera es proteger el sentido empresarial, el dinamismo empresarial, el sector privado, pero sobre todo proteger a los empleos y a los más vulnerables de nuestra sociedad. Y esta es una invitación a la solidaridad. Que no veamos esta discusión con prismas unidimensionales y microsectoriales. Que lo veamos con un criterio de país, pero entendiendo la importancia que tienen sectores también como este en el desarrollo de empleo y en el desarrollo de bienestar y en la inversión. Así ha sido siempre nuestro criterio y así será hasta el 7 de agosto del año 2022. Actuar no en búsqueda de popularidad, sino actuar con sentido de responsabilidad por todo el país, empezando por quienes más lo necesitan. Porque de nada sirve recuperar crecimiento si ese crecimiento no está soportado en seguir cerrando las brechas sociales. Por eso, doctora Sandra, aprovechando estas importantes cifras que tiene el sector, yo quiero reiterarle al sector que lo seguimos acompañando como uno de los dinamizadores del empleo, de la inversión, como un sector que canaliza ahorro de la sociedad para convertirse en propietario. Y yo puedo decirle con toda claridad que una de las formas en las que hemos acompañado con contundencia a la clase media y también a los más vulnerables es que es en este gobierno donde se han entregado más subsidios para la vivienda en un periodo que todavía no llega a 3 años. Es más, lo que se ha entregado en subsidios de vivienda en este corto periodo ya representa más de lo que se asignó en subsidios en los 4 años anteriores. Y esa es la demostración más clara de cómo vemos la importancia del sector.
y todas las herramientas que estén encaminadas a propiciar que la clase media adquiera vivienda, que los más vulnerables adquieran vivienda, porque a veces se nos olvida, y muy bueno es recordarlo, que antes de las decisiones adoptadas por nosotros, la gran mayoría de subsidios estaban con personas que tenían más de 4 salarios mínimos. En la entrega de subsidios que hemos visto en este gobierno, más del 56% ha estado en personas que están entre 1 y 2 salarios mínimos. Una demostración más de que se construye equidad con oportunidad y con responsabilidad. Así que, doctora Sandra, para usted, para todos los afiliados a Camacol, la invitación a que sigamos construyendo, que así como el año pasado fue un año récord en ventas, queremos que este año sea aún mejor, pero que sea también el año de las grandes iniciaciones. Vemos además el gran ímpetu de nuevas generaciones en adquirir vivienda, que lo que necesitaban eran condiciones desde el punto de vista de pago con su propio flujo de caja para tomar esa decisión y dejar cuotas a plazo fijo que fueran sostenibles y atractivas. Si con esas herramientas estamos haciendo esos cambios, con la nueva ley de vivienda tendremos que ser aún más dinámicos. Así que mi felicitación a todos los afiliados por el compromiso que han tenido con nuestro país en estos momentos tan difíciles. Y mi invitación genuina, mi invitación de corazón, a que nos acompañen a materializar la transformación social sostenible. También reconociendo que la nación hará un esfuerzo como nunca en materia de austeridad proyectada en el corto, mediano y largo plazo, que entraña un congelamiento de gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios mínimo por 5 años, y esperamos discutir con el Congreso si lo podemos llevar a un periodo aún más extenso. De manera que todos contribuyamos a este ejercicio de avanzar a la reactivación segura y que con el apoyo de todos podamos también avanzar hacia la vacunación masiva y que la transformación social sostenible sea para que el crecimiento traiga la equidad, la igualdad y la oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. De esta manera hemos llegado al final de la transmisión de este Encuentro Nacional de Afiliados de Camacol. Agradecemos a todas las personas que se conectaron a este encuentro. Que tengan todos una feliz tarde.